están mis amigos de Reporte Querétaro, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Maricarmen Presa y como todos los días de lunes a viernes les voy a platicar las noticias más importantes de nuestro estado, de nuestro país y también hoy tenemos una noticia internacional, es, específicamente de Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que están conectadas. Saben que desde el principio yo empiezo a saludar a todos los que me ponen por ahí. Buenos días. Y desde ahorita invitarlos a que si ustedes tienen algún negocio, algún servicio y continúan con las actividades y has visto que tanto tus clientes como tus ventas han disminuido, por favor con toda la confianza pon ahí en los comentarios a qué te dedicas y pon tu número de teléfono y yo con muchísimo gusto lo voy a decir en voz alta para que más gente se entere de tu actividad, de tu servicio o de tu producto. Ok, voy a esperar a que se conecten un poco más de personas. Voy a empezar a saludar a Elizabeth Flores, a Tommy Robledo, a Renego Mesoriano. Y bueno, espero que, pues ya es viernes. Disfruten este viernes, cierren con el pie derecho la semana, la semana laboral, entreguen todas esas tareas que tenían que entregar, acaben ese proyecto que empezaron el lunes y también espero que estén disfrutando su desayunito o su cafecito. Saludos para Carmen Martínez, Came Martínez. César Estrada, buen día, feliz viernes, igual para ti, César, y todos los que están conectados. Ahora sí, ya hay un poquito más de gente conectada. Vamos con las cifras oficiales. Hoy vamos a empezar con las cifras oficiales a nivel nacional. Como ustedes saben, han sido días donde los números a nivel nacional siguen incrementando. No vemos que haya una disminución importante ni en casos confirmados ni en defunciones. Pero ok, ¿qué está pasando en México? En México ya se confirmaron las 12.545 muertes por COVID-19 en México. Durante la conferencia diaria de este jueves se dio a conocer que ya son 13.545 personas fallecidas en el país por la enfermedad, lo que supone 516 decesos más desde los 11.729 reportados hasta este miércoles. De igual manera se dio a conocer que ya son 105.680 105, casos contagiados confirmados, y de estos casos confirmados, 18.377 están activos en este momento. Ahora vamos con lo que está pasando en Querétaro, que. Pues a muchos de nosotros nos preocupa, porque como ustedes saben, a partir del primero de junio, todo el tema para controlar el COVID-19, tanto las medidas preventivas como la fecha para terminar la jornada de la sana distancia, es independiente para cada estado. Zacatecas, por ejemplo, es el único estado de todo el país que se encuentra en color naranja. No han llegado al color rojo eh, en casos confirmados ni en defunciones. Querétaro sigue en color rojo y sigue aumentando en cifras oficiales. Por ejemplo, hasta el momento llevamos 1.157 casos confirmados. Otra vez les vuelvo a poner el mapa donde se dividen los casos confirmados de acuerdo a municipio. Querétaro, que es la capital, tiene, por supuesto, el mayor número de casos confirmados, 718. De ahí le sigue Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan. Y pues nada más chequen muy bien cuál es su municipio y chequen cuántos casos confirmados hay por municipio. En total, en todo Querétaro, tenemos 126 pacientes hospitalizados. Y de estos 126 pacientes, 58 se encuentran graves. 136 defunciones en total en Querétaro. Y de los pacientes que tienen COVID-19, eh, 346 se encuentran con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, y 6 en la unidad de médica y de aislamiento. Hasta el momento se han registrado 543 altas sanitarias. Si nosotros hacemos la resta de, 1150, de 1.157 casos confirmados menos, los 540, menos las 543 altas sanitarias, tenemos los casos confirmados que actualmente están activos en el Estado. Recuerden que estas cifras eh, en realidad son un poco mayores sobre todo por todos aquellos casos que son asintomáticos, personas que traen el COVID-19, que son portadores y pueden contagiarlo, sin embargo no presentan síntomas, no se hacen la prueba y no entran en, la, en las cifras oficiales. También en estas cifras oficiales hay que considerar todos aquellos casos que no han sido pasados por una, por una prueba oficial y si no pasa por una prueba oficial no se puede sumar a estas cifras. Ahí está lo que está pasando en Querétaro. Les quiero recordar el número, el call center estatal. Si ustedes están en su casa y empiezas a sentir algún síntoma como fiebre, tos, dolor de cabeza, algo acompañado como con alguna molestia, dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor de garganta, eh, conjuntivitis, escurrimiento nasal o dolor de pecho. Por favor, no olvides y no se te vaya a pasar marcar al call center estatal que es 442-101-5205. 442-101-5205. Si empiezas a sentir que tienes algún síntoma del COVID-19, no salgas de tu casa, es lo peor que puedes hacer porque puedes empezar a contagiar a más personas, quédate en tu casa, marca a este call center que te digo y ellos te van a indicar... ¿Cuál es el siguiente paso para tratarte, para um, asistir, para que te hagan la prueba, etcétera? Todavía no hay que bajar la guardia. Ustedes saben que en Querétaro, eh, muy oportunamente, el gobernador Francisco Domínguez antes de que llegara el, primer de, el primero de junio, nos lanzó un comunicado, un mensaje donde decía Querétaro, el primero de junio no regresa a la normalidad. Las medidas preventivas y la jornada de sana distancia sigue. A mí me parece interesante ver en las redes sociales, digo, nadie está exento, yo me uno, yo a veces he tenido que salir de mi casa por trabajo, he tenido que salir de mi casa por el supermercado, no estoy diciendo que, que discriminemos a aquellas personas que no están, a, que no están a, eh, acatando de, al 100% la, la jornada de la sana distancia, sin embargo... Desde el primero de junio sí he visto muchas más publicaciones en las redes sociales de gente que ya se está reuniendo con sus amigos o que ya los veo en reuniones de más de 20 personas, 25 personas. Todavía no hay que bajar la guardia. En Querétaro todavía está esta lucha. Saludos para todos los que están conectados. Um, saludos para Mónica Ruiz. Gerardo Rivera pone, Saludos, ¿hay fecha para volver a abrir tiendas departamentales? Hasta el momento no hay una fecha específicamente para las tiendas departamentales, sin embargo, la doctora Martina Pérez Rendón de, de la Secretaría de Salud de aquí el Estado comentó que si todo fluye como ha fluido en el Estado, si la gente sigue eh, acatando las medidas preventivas, disminuyendo la movilidad, es muy probable que nosotros lleguemos al pico de casos el 15 de junio. El 15 de junio nosotros estaríamos eh, llegando al pico de casos. Esto significa que después de ese día las defunciones y los casos confirmados empezarían a disminuir. Pero esto es un estimado. Al final de cuentas, si nosotros no acatamos las medidas preventivas, eh, esto va a alargarse muchísimo más y nuestros negocios y nuestros ingresos se van a seguir pausando. Saludos para Mariana Pineda que pone, desde el domingo ya se estaban reuniendo, esa es una... Es un comentario atinado, yo también vi muchas reuniones en, en las redes sociales. Saludos para Ámbar José Guadalupe, que pone, tenemos a la venta tortillas hechas a mano en Santa María Magdalena y Querétaro. Ámbar José, pon, pon por ahí tu teléfono para que la gente te pueda contactar. Mónica Ruiz pone, hola, tenemos un negocio de venta de pollos rostizados, pin pollo, atrás de la biblioteca Gómez Morín. Saludos. Mónica, perfecto. Para las personas que hoy no quieren cocinar, a mí bueno me fascina el pollo en unos taquitos dorados, en unas enchiladas, así nada más el pollo bueno es buenísimo. Entonces ahí por ahí para las personas que vivan por el Gómez Morín, Pimpollo es la rosticería de Mónica Ruiz. Pues ahí está. Mm, ahora sí. Saludos para los a veces me hacen reír con sus comentarios. Vamos con la siguiente información. ¿Les parece bien? Hoy no traemos muchas noticias del COVID-19, a pesar de que siguen creciendo las cifras, pues hay otros temas que también están amenazando a los mexicanos con, con robarles la atención en los medios de comunicación y con muchísima razón. Ustedes seguramente ya conocen el, el caso de Giovanni, el caso también de lo que acaba de pasar en Guadalajara, Jalisco, etc. Pero ahorita vamos con esos temas. Antes, vamos con la primera recomendación del día. No se salvan de mis recomendaciones. Para todas las personas que hoy no quieran cocinar y son así súper antojados como yo, esta es una muy buena recomendación. Díganme ustedes, ¿hace cuánto que no comen un elote? ¿O un mollete? ¿O una buena hamburguesa? Bueno, para todos los que están conectados, marquen a este número de teléfono: 442-146-9512. Una hamburguesa, un mollete, una gelatina, unos elotes, todo. Lo que a ustedes se les antoje. Tienen servicio a domicilio y, por supuesto, también el servicio de llama y recoge. Ahora vamos con la siguiente información. Eh, seguramente ustedes ya se enteraron, ya se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya retomó su gira por, por la República con todas las medidas preventivas y hace poco eh, nos comentó que su primer. La ocasión para empezar con esta gira es Palenque Chiapas. Ahora vamos con a saber lo que dijo en este lugar. No mentir, no robar, no traicionar. Así las medidas de Andrés Manuel López Obrador para evitar el COVID-19. Durante su gira por el sureste del país, Andrés Manuel fue cuestionado sobre las medidas de seguridad que está tomando para evitar contagiarse del coronavirus, a lo que él respondió que no mentir. No robar y no traicionar le han ayudado para no contraer el virus. Sí, así como lo escucharon. Ojo, voy a decirles cuál fue el párrafo completo, toda la idea que él lanzó en esta conferencia de prensa. Lo mismo que recomiendo y me han dicho, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de manos, básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra. Y todo, todo eso que ya me han comentado. Eso no puede ser obligatorio. Y además, estar bien con nuestra conciencia: no mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho a que no dé el coronavirus. Pues ahí está, esas fueron las palabras de nuestro presidente. Y es importante también mencionar que el presidente visitó este jueves Palenque Chiapas, donde era, donde dará el banderazo de salida para la construcción del famoso y controvertido Tren Maya. Pues ahí está, Andrés Manuel López Obrador. Dos cosas importantes de esta noticia. Le preguntaron cuáles son las medidas preventivas que él toma para no adquirir, bueno, para no contagiarse de coronavirus. Mencionó lo que ya le han dicho: la sana distancia, eh, lavarse las manos, comer saludable, no comer chatarra. Y además mencionó que no mentir, no robar y no traicionar le ha ayudado a no contraer el coronavirus. Otro dato también interesante de esta noticia es que ya dio el banderazo en el en Palenque Chiapas para el inicio de la construcción del famoso Tren Maya. Pues ahí está. Ustedes ya podrán emitir sus propias opiniones, sus propios juicios. Estén muy al pendientes. Es muy, muy interesante ver las conferencias de prensa, sobre todo las mañaneras, y también las conferencias de prensa. De, de López Gatel a las 7 de la tarde, el pulso de la salud, son buenas. Eh, te enteras de, de primera instancia de todo lo que está diciendo Hugo López Gatel. Sin embargo, también los medios de comunicación como nosotros resumimos esa información y te la pasamos. Pero bueno, si tienen oportunidad, ahí en Twitter es donde yo las veo, eh, es muy fácil. Ahora sí, ya terminamos con todo el tema del COVID-19. Ahora vamos con el otro virus, como comentábamos ayer, que está amenazando y ha amenazado por muchísimos años a los mexicanos, que es de la delincuencia. Ahora justamente vamos a hablar sobre Guanajuato. Como ustedes saben, Guanajuato no ha tenido buenos tiempos, ha pasado por meses, incluso, sí, años, me atrevería a decir, con mucha delincuencia, con muchos asesinatos. Y justo Guanajuato registró 100 asesinatos en una semana. Según cifras del Gabinete de Seguridad, entre el 27 y el 2 de junio fueron asesinadas 93 personas en Guanajuato. Al ser un conteo en tiempo real, tiene un, tiene un subregistro de 10 a 20%. La cifra de homicidios sería superior a los 100 casos en este lapso. El martes, 2, el martes 2 de junio se registraron 20 asesinatos, lo que ubica a este día entre los cinco más violentos de lo que va del año. Entre los ataques registrados del martes pasado, se encuentra una agresión a una vulcanizadora sobre la carretera panamericana entre Encelaya y Salamanca con granadas. El saldo fue de dos personas muertas. El primero de junio, tres agentes de la policía ministerial en Encelaya. Fueron emboscados por varios sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones. El saldo de dicho ataque fue de dos policías muertos. Un día antes, en el mismo municipio de Celaya, dos policías municipales fueron asesinados. En total, la Fiscalía del Estado reportó tan solo en la última semana distintos hechos de violencia en 14 municipios. León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámaro, Iri Iriaungato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Salamanca, Moroleón, Victoria, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende. Pues ahí está la noticia. Eh, muchísima fuerza para todos los que viven en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, yo sé que han sido tiempos muy difíciles en temas de delincuencia. Es muy pesado vivir con la incertidumbre, vivir con la preocupación de salir de tu casa y encontrarte con este tipo de situaciones, homicidios, eh, ver que es lo de los policías, ver que no nada más son gente que trabaja como tal. En, en la, en, con los policías, sino también ver que atacan una vulcanizadora, ver que cualquier persona, cualquier ciudadano, no está exento a la violencia que se vive en aquel estado. Muchísima fuerza, esperemos que las autoridades tomen las acciones correspondientes para poder disminuir este, pues e, e, esta situación de delincuencia que está pasando. Saludos para mmm, ahí está Romerito Reyes pone. Entonces dejen de decir tantas mentiras. Sabemos que ese virus siempre ha existido, siempre ha existido. ¿Por qué no pasan las muertes de delincuencia, pobreza, hambre, cáncer, diabetes, etcétera, etcétera? Esos también murieron de COVID-19. Yo siempre en estas transmisiones en vivo trato de ponerles información del COVID, porque es lo que está actualmente a nivel nacional y en nuestro estado, pero también trato de meter información que ustedes deben de saber. Tal vez no son cosas que pasan en Querétaro, pero son cosas que pasan en nuestro país, que al final de cuentas afectan a los mexicanos. Y tal vez ahorita todo el tema, lo que está pasando con Giovanni López, no es en nuestro estado, pero claro que nos involucra, claro que nos debe de preocupar, porque no debe de ser, no debe de ser que pasen este tipo de situaciones en el país, sobre todo discriminatorias. No puede ser que esa noticia de Giovanni López fue el 4 de mayo y hasta hoy junio estamos hablando de ella, hasta hoy junio estamos pidiendo eh, justicia, el 4 de mayo lo arrestan, el 5 de mayo sale, se lo entregan a los familiares ya muerto. Es una noticia importante que debe de preocupar a los mexicanos. ¿Cómo se está usando la justicia en México? ¿Cómo se está usando el poder de poner una placa de policía? Y, y no tener ciertas medidas, tener un tope de hasta dónde actuar con tu poder. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Justamente estamos hablando de Giovanni López y seguramente ustedes ya se enteraron. Muchísimas imágenes han pasado por todo, por todas las redes sociales y se las voy a presentar. Por aquí debe de estar. Aquí está una imagen para que vean un poco lo que sucedió en Guadalajara, quemaron patrullas por la muerte de Giovanni. La indignación por el caso de Giovanni, un joven de 30 años que fue asesinado a manos de los policías, fue escándalo poco a poco y en Guadalajara ya empezaron los disturbios. Esta tarde, lo que empezó como una protesta pacífica en el Parque Rojo, esa tarde terminó como una puerta derribada del edificio de gobierno camionetas quemadas de la policía municipal, destrozos y grafitis alrededor de la marcha. Al principio, las autoridades se resguardaron en el palacio de gobierno y no repelieron ningún ataque. Pero a medida que fueron creciendo los disturbios, los policías salieron a enfrentar a los civiles, quienes usaron palos, piedras y todo tipo de objetos para defenderse. Incluso, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, eh, un policía Terminó gravemente herido porque unas personas que estaban en la manifestación se ve en el video que le colocan, no sé si alcohol, un poco de gasolina, y luego le prenden con un encendedor su traje. Él iba arriba de la, de la motocicleta. Si no han visto las imágenes, pues vale la pena que las vean. Bueno, no vale la pena, pero sí que las vean, pero sí vale la pena que sepan lo que pasó. Claro, está bien, y yo siempre voy a decir: justicia para Giovanni. Claro que están bien las manifestaciones, alza tu voz, pero justamente esto que pasó en la manifestación de este chavo y esta chava que se acercan al policía y, y le incendian como tal su, su equipo y también su motocicleta, su motocicleta, bueno, no me parece un acto de manifestarse, es un acto de un intento de homicidio. También hay que saber hasta dónde puede llegar una manifestación y hasta dónde terminas haciendo lo mismo de lo que te estás quejando. entonces, por supuesto, justicia para giovanni lópez y esperemos que esto llegue al fondo, que los responsables que eh, sufran las consecuencias. sin embargo, hay maneras. no voy a imitar, emitir mi opinión sobre las anteriores manifestaciones, pero yo creo que ahora sí se tentó contra la vida de una persona. y no, no hay que generalizar, pero bueno. el oficial ya está en el hospital con lesiones graves. Mm, pero hasta ahora, bueno, ahí están las imágenes. Les vuelvo a poner las imágenes de lo que sucedió en Guadalajara. Y voy a leer una de los comentarios. Elizabeth Flores pone: Que corran o quiten al faro del poder. Está haciendo mal uso del mismo y sin mencionar lo demás, ya que todo el mundo lo sabe. Pues ahí está el comentario. Aquí ya saben que pueden comentar lo que ustedes quieran. Y el chiste de estas transmisiones en vivo es que en los comentarios se abra una tipo mesa de debate. Me encanta leer sus comentarios porque hay quienes tienen ideas totalmente diferentes, quienes apoyan lo que está sucediendo y cómo responden como tal gobierno y hay quienes critican y está bien, de eso se trata. Al final de cuentas eh, debemos exigir lo que nosotros merecemos. Ahora sí, ahora vamos con la siguiente noticia. Sigue siendo sobre este tema de Giovanni López, pero ahora es una respuesta del gobernador, de, del gobernador Alfaro. Alfaro denunció que detrás de las protestas en Guadalajara hubo intereses construidos en la Ciudad de México. Ok, ¿qué quiere decir esto? Después de las protestas que se registraron este jueves en el corazón de Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, denunció que más allá de la inconformidad de la gente, hubo intereses construidos en la Ciudad de México, refiriéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario jalisciense detalló que el gobierno de la entidad comparte la indignación por el asesinato de Giovanni López y que se perseguirá a los culpables. Pronto habrá noticias al respecto de este abuso de la fuerza Pública. A una manifestación legítima se unieron intereses de otra naturaleza. Así no nos manifestamos los Tapatíos. Esto lo afirmó el, mandaret, el mandatario, quien recalcó que durante su gobierno he demostrado que respetamos la libertad de expresión. El gobernador denunció que a la marcha se unieron grandes grupos de personas que no son de Jalisco ni Guadalajara, que fueron los que generaron los disturbios, como la pinta del Palacio de Gobierno y la quema de la patrulla. Giovanni López fue asesinado por la policía de Tlahuacán de los Membrillos el pasado 4 de mayo. Pero apenas esta semana, como les comentaba, surgió en redes sociales el video en donde se ve la detención a mano de los policías municipales, quienes un día después lo entregaron muerto a sus familiares. El gobernador Alfaro ha tenido múltiples encontrazos con el gobierno federal. El más reciente fue por el tema del manejo del COVID-19. Pues ahí está. Justamente esta noticia sí, tengo muchísima curiosidad de conocer su opinión, de la opinión de ustedes que están viendo la transmisión en vivo. En resumen, Alfaro, el gobernador de Jalisco, menciona que sí, que siempre está, ha, ha estado a favor de, de la libertad de expresión, sin embargo, menciona que los tapatíos no se manifiestan de esta manera, que muchas de las personas que, cansa, que causaron eh, el, la pinta del Palacio Nacional y también que incendiaron una de las patrullas fue por parte de unas personas que mandó gobierno federal desde la Ciudad de México. Quiero conocer su opinión, ¿creen que pudiera ser ahí un conflicto de intereses políticos o creen que fueron los tapatíos quienes hicieron estas manifestaciones y fueron quienes originaron desde la idea todo el tema de manifestarse? Pues ahí están, esa es la noticia. En mi opinión yo creo que estamos muy mal si utilizamos uno, un homicidio y, sobre todo, un homicidio de esta índole para meter los intereses políticos. No es un momento de tirarle al partido del otro o de tirarle a la gobernatura de la otra persona. Es un momento de hacer justicia. No se trata de los intereses políticos, pero bueno, ya conocen cómo es la política mexicana y nunca, nunca estaremos de acuerdo al 100%. Saludos para Gerardo Rivera, para Carmina, para Eduardo Cruz y para todos los que están conectados. Voy a leer uno de los comentarios que me mandaron desde el principio. Antonio Ramos Cano tiene Agape Café. Cafetería abre sus puertas en las modalidades de pide y recoge al teléfono 442-336-7685 cerca de la Prepa Sur. Saludos y bendiciones. Perfecto, ahí está para todos los que vienen por la Prepa Sur. Pueden ir a visitar Agape Café. Tienen servicio de pide y recoge. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia. Ya terminamos todo el tema de tanto del COVID-19 como de Giovanni López. No se salvan de mis recomendaciones. Vamos con la recomendación del día. Ustedes saben que en Querétaro el uso de cubrebocas va a seguir siendo necesario. Entonces, para los que todavía no tienen uno, eh. Para los que todavía no tienen uno, pueden marcar a Cubre Chrome, cubrebocas de neopreno lavables y caretas para que no salgas de tu casa. También tienen servicio a domicilio al teléfono 55 55 06 87 12. Ahí está el teléfono. Yo creo que vale mucho la pena para que no estés gastando en cubrebocas desechables. También los cubrebocas desechables ahorita están siendo un punto alarmante para el medio ambiente. A, a nivel mundial. Entonces, si tienen la oportunidad de consumir uno de estos lavables, estaría buenísimo. Ahí está el teléfono. Ahora sí, vamos con la siguiente información. Como les dije, ya terminamos con el COVID-19, con el tema de Giovanni López. Y ahora vamos con un, una noticia que nos arroja Profeco. Para todos los que tienen algún restaurante, para los que cocinan, para los que hacen postres, que se dedican a repostería, bueno, esto les puede interesar porque... Al final de cuentas es algo que la Profeco nos advirtió sobre tres marcas de mantequilla que no lo son. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó sobre tres marcas de mantequilla que no venden lo que ofrecen, pues contienen grasa vegetal o que no son de leche. Esas mantequillas que no son lo que ofrecen son la mantequilla sin sal Chipilo, Selecto Brand y Soriana. Por su parte, mantequillas como la Gloria, la Bolita y Greta, Great Value son reducidas en grasas por lo que no pueden llevar esta leyenda de mantequilla. Es importante mencionar que estas marcas ya fueron infraccionadas y están en proceso de una sanción significativa y de acuerdo a lo que corresponde por vender productos que no lo son. Por su parte, algunas mantequillas que sí cumplen con los parámetros de la Profeco son Flor de Alfalfa sin Sal y Lincoln sin Sal, ya que ambas tienen el 84% de grasa de leche de vaca. Otras que pasaron las pruebas de la dependencia fueron Alpura, Vaca Blanca, Lala, Gloria Gourmet, Gloria Gonzal y President. A pesar de que estamos viviendo otros temas también muy importantes, bueno, pues ahí está la noticia. Las marcas que van a ser infraccionadas son Chipilo, Selecto Brand y Soriana. Para que hay que fijarnos muy bien en lo que consumimos y las cosas que ingerimos para nuestro cuerpo. Saludos para José Miguel Sierra, se le antojó un postre suco, okay, se le, ante, se le antojó un postre, yo creo que por la mantequilla. Saludos para Gerardo Rivera Bolaños y para todos los que están conectados. Vamos con la última noticia del día de hoy. Es una noticia internacional que, pues ahorita estamos con todo este tema de la discriminación por el, por lo que sucedió con el caso de George Floyd y seguramente ustedes se enteraron. Que el día uno de los días de las manifestaciones por todo la situación de George Floyd, las luces de la Casa Blanca se apagaron. Ahora sale Donald Trump a responder acerca de esto. Dice Donald Trump que solo fue a inspeccionar el Búnker de la Casa Blanca. No se estaba escondiendo durante las protestas. En el marco de la serie de protestas en contra del racismo en Estados Unidos y la gestión del presidente Donald Trump. ¿Quién promueve los actos de discriminación? La noticia de que el mandatario norteamericano se ocultó en un búnker la semana pasada le dio la vuelta al mundo. Pero según el propio Trump, esto es completamente falso. En entrevista con el programa Fox New News Radio, el presidente aseguró que no se ocultó en el búnker a causa de las protestas afuera de la Casa Blanca, sino que fue más que nada para una inspección y agregó que solo estuvo ahí por un pequeño periodo de tiempo. Sin embargo, en entrevista con Bloomberg News, una persona familiarizada con el asunto señaló que las cosas ocurrieron de una forma diferente, pues según esta fuente interna, la noche del viernes se declaró una condición roja en la Casa Blanca por las protestas violentas que ocurrían en la calle, por lo que Trump fue trasladado a una área segura al interior de la Casa Blanca. Cuando se declara una condición roja en la Casa Blanca, no se permite la entrada ni salida de nadie, además de que se ordena minimizar los movimientos al interior y se implementan protecciones especiales para la familia y para el mismo presidente. Pues ahí está esta justamente la imagen que están viendo en la pantalla es una imagen que como les dije en la noticia le dio la vuelta al mundo la, los medios de comunicación empezaron a hablar sobre que la casa blanca había apagado, apagado sus luces y bueno parecía que habían perdido el control de la situación sale donald trump a dar una respuesta acerca de la noche del viernes que solamente fue a inspeccionar el búnker. Yo creo que es lo menos importante de todo lo que está pasando. Sin embargo, pues ahí está cuál fue la noticia y el comunicado del de presidente de Estados Unidos. Saludos para Mayra y saludos para Julia y Ana. No nos perdemos la transmisión. Les mando un fuerte abrazo y un besote. Espero que se estén cuidando muchísimo en su casita. Saludos para Carmen Bueno, que pone, que nos manda un saludo desde Monterrey con mucho afecto y ánimo. Pone, esta pandemia no nos vencerá. Tomados de la mano de Dios, todo es posible. Hasta pronto. Saludos, Carvin. Igual un fuerte abrazo para ti también. Y para todas las personas, bueno, eh, comentarles. No se trata de apanicarnos ni de alarmarnos con las noticias que vemos en esta transmisión en vivo ni en los medios de comunicación. No hay que caer en pánico, sin embargo, sí hay que estar bien enterados de lo que pasa en nuestro país y en nuestro Estado para poder exigir justicia, por ejemplo, como de, lo de Giovanni López, para saber cuál es el panorama futuro de nuestro país con el COVID-19, etc. Vale la pena que estemos bien informados y de esa manera poda, podamos exigir lo que nos merecemos. Saludos para todos los que están mmm, conectados. Ya me voy a despedir, pero voy a hacer la última recomendación. No sé si la última o la penúltima. A ver, esta, bueno, bueno, a mí me fascina. Yo ya los he probado con Reporte Querétaro. Son unos dulces artesanales que se llaman Gararte y tienen servicio a domicilio. A mí me parece un buen detalle, ¿saben para qué? Si tienes alguna persona que va a cumplir años, si tienes algún aniversario, si tienes, no sé, algo, algo que festejar y no puedes estar con esa persona que tanto quieres, pues mándale un detallito de aquí de Gararte al teléfono 771-335-0326. Están deliciosos, son dulces artesanales y lo mejor es que vas a estar apoyando a la economía local. Ahora vamos con la última recomendación. Yo sé por ahí una persona que está viendo esta transmisión en vivo que le encanta el mezcal. Ahorita Santo Perro Mezcal tiene muy buenas promociones por redes sociales, tiene servicio a domicilio y su WhatsApp es ese que ven en pantalla. Para todas las personas que quieren pasarla bien este fin de semana, a pesar de que es cuarentena, también se vale con sentirnos. Pues ahí está. Amigos de Reporte Querétaro, los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo y un beso. A pesar de que yo mañana y el domingo no les platico las noticias porque nos vemos hasta lunes, pues vale la pena que se metan a los medios de comunicación, a las redes sociales y estén bien, bien informados para que el lunes que vuelva a transmitir en vivo poda, podamos armar una buena mesa de discusión ahí en los comentarios. Amigos de Reporte Querétaro, cuídense mucho, no salgan de sus casas, usen cubrebocas y apapachen a su familia. Ahorita hay que aprovechar el tiempo con la familia. A mí yo ya me puse a poner pasto aquí en mi casa, entonces hay que aprovechar el, el tiempo que tenemos en la casa. Bye, bye.